El primer caso lo recibimos del señor Juan Nieto, quien nos escribe desde La Guaira, y él nos plantea que la junta de condominio de su edificio ya venció, tiene el plazo vencido, y ahí la necesidad de formalizarla, de actualizarla. Él quiere saber quiénes pueden convocar a esta elección de juntas, si debe hacerse una o varias convocatorias, y si se pueden presentar las cartas de autorización para formar parte de la asamblea, tener voz y voto en la asamblea, si se pueden presentar vía WhatsApp, ya que algunos de los propietarios no se encuentran en el país. Señor Juan, bueno, mire, realmente si usted tiene una junta de condominio, esta junta de condominio con periodo vencido es la llamada a convocar en el caso de que no exista un administrador. La ley le da la prioridad al administrador para convocarlo, y si no existe administrador, es de esa misma junta que aún está vencida, tiene la potestad de hacerlo. Y en caso de que no exista una junta de condominio ni administrador, pues ustedes tendrían la opción de solicitar al tribunal de municipio de su jurisdicción una convocatoria. Esa es la vía legal y quiénes son las personas que pueden hacerlo. Hemos visto a veces vecinos interesados, que preocupados por esto, pues hacen algunas convocatorias y corren con la mala suerte de que se les pueda impugnar porque no utilizan uno de los tres medios de convocantes que existen. Y la pregunta que nos hace acerca de si esas cartas de autorización pueden enviarse vía WhatsApp es muy interesante, y ya vamos a escuchar la opinión de Elías, porque justamente en el día de hoy estábamos viendo una sentencia que salió de la sala de casación civil, donde la sentencia dice que las citaciones y las notificaciones pudieran realizarse vía WhatsApp. Es una sentencia muy novedosa que habrá que, por supuesto, indagar un poquito más, revisar y ver las consecuencias de lo que esto significa, pero nos está dando la pauta de que la transformación digital está sucediendo, pero no debería ser a través de sentencias, sino de un verdadero cambio de la ley, ¿no? Porque, bueno, la interacción digital es una realidad, pero a veces estos sistemas de mensajerías privadas no reúnen los requisitos para tener certeza respecto de las notificaciones y los documentos que se envían. Nuestra recomendación es que si usted va a enviar una autorización para hacerse representar, que la haga a través de un correo electrónico, y el correo electrónico que utiliza normalmente o el oficial que utiliza para las interacciones con el condominio, porque le ofrecen más certeza de que efectivamente esa persona que lo está enviando es la persona adecuada. No sé si tengas otro comentario adicional con el señor Juan Nieto, Elías. Bueno, que estamos en pleno desarrollo, Tibaire, que la legislación venezolana está estática, pero se van corrigiendo dislates o pueden ir evolucionando nuevas formas, siempre y cuando en lo esencial, por supuesto, no contradigan a la legislación, pero nos hemos ido adaptando, y eso lo vemos con el funcionamiento de los tribunales en este momento, que, por ejemplo, tú puedes iniciar una demanda por cobro de bolívares sin haber pisado el tribunal. Posteriormente sí, ¿no? Tienes que consignar algunos documentos, pero vemos cómo simplemente hay que estar pendiente, como lo estamos en micondominio.com, de decisiones como esta que tú acabas de citar, y poder medir hasta dónde va a ser aplicable la herramienta del WhatsApp en las diferentes facetas, porque esto seguramente también va a ayudarnos a facilitar que vía carta consulta podamos tomar una decisión. Y mi respuesta al formulario de pregunta de la carta consulta, yo la mando vía WhatsApp, pero la mando como un anexo. Claro, esas son las cosas que hay que corregir, que están dadas las condiciones, pero mi opinión en particular es que debe haber una reglamentación. Tenemos que hacer nosotros en los condominios, por la vía de reglamento, ordenar la legislación que está vigente, como la ley de mensaje y firma electrónica, y hacer una reglamentación de cómo sea ese proceso. Pero sí se puede hacer siempre y cuando tengamos las reglas claras. Bueno, de esta manera le damos la respuesta al señor Juan Nieto, quien nos escribió desde La Guaira al servicio de atención pública de micondominio.com.